Por allá en el 84, don Jaramillo, que todavía vive, tiene 87 años. El hombre es el dueño de todos esos terrenos. Y se soñaron hacer cuatro bloques como esto, que se le llamaron el Bosque Habitacional del Arroyo, ¿cierto? Para cultivar. Era una forma también, aunque no lo digan, una forma de bloquear un poco el crecimiento desde Siloé, por una barrera. Iniciaron, pero en ese momento el M-19 tenía acogida acá, tenía la base, el campamento allá abajo, y pues a los que compraron los apartamentos les dio miedo, ¿cierto? Y en el 85 se hace la operación Navidad Limpia, con más de 3.000 hombres de la Fuerza Militar, incluyendo el DAS, para sacar a 15 milicianos que quedaron respondiendo acá, que el comandante Afrenó Parra les dijo que no respondieran para no poner en riesgo a la comunidad, y ellos no hicieron caso. La policía se enfrentaba con el ejército, bueno, es un despelote, aquí hubieron muertos por cantidades, y dejaron esto tirado, ¿cierto? Entonces, al último lo remataron, y después, últimamente, en los últimos 6 años, lo compraron los Holguín Correa. Lo tienen como un lote engorde. Pero esto es una maravilla. Entonces los muchachos lo han utilizado aquí como cálibo, le pusieron. Por acá. Para que mostremos. Sí, por acá. Para que mostremos un poco. Para que mostremos un poco la evidencia de la base del campamento del ejército acá. Entonces aquí todavía hay algunas rezagos, algunas pinturas del batallón de infantería. El batallón Pichincha. Estuvo el grupo cabal de Ipiales, la PM, la Policía Militar, y este era el campamento de ellos. Ya les dije que el general al año y medio dijo que no había condiciones de seguridad para sus hombres en este espacio, entonces lo sacó. Y ya comenzaron a meterse los muchachos a llevarse el hierro de estos espacios y lo han ido despedazando. A nosotros nos lo vieron incomodato en un momento, pero no teníamos la capacidad de el sueño de una universidad aquí. Y pues se fue perdiendo. Pero esto es un espacio muy bonito. En la noche supuestamente asustan. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ese es el Polideportivo de la Estrella. Hasta hace 4 años y pico estaba sin servicio porque la alcaldía, como siempre, entonces esa piscina que es olímpica tenía una filtración y en vez de romper el pedazo, repararlo, lo que hicieron fue dañarla toda. Y no solamente quedaron contentos los contratistas, sino que dañaron la piscina a los niños que no tienen ningún problema. Hasta este gobierno que terminó, pues ya lleva 2 años y apenas hace 3 meses arrancaron los trabajos y todavía no lo han terminado. Ese es el polideportivo. Esa es la Estrella de Siloé, ahí está. No, este es el polideportivo. Esa es la cancha del Polideportivo de la Estrella. Ese es el límite con el corregimiento de los Andes. Este es Parcelación Mónaco. Bueno, sigamos subiendo para acá, que acá donde está lo bueno. ¿Qué pasó, compañero? ¿Vas a ir para allá o qué? ¿Sabes qué? Que Hamilton no se haga allá. Usted, eso aguanta el peso con usted, weón. Pero... ¿Esa es la invasión de la Estrella? ¿Cuál es la invasión? A ver, ahorita la vemos desde acá arriba. Este es un espacio hermosísimo. Y como siempre, construcciones, ¿no? Donde hay poder político, perdónme el político aquí, poder político, poder económico, entonces hacen lo que les dé la gana. Los ricos de la Plaza de Toros, la Fundación Plaza de Toros, vendió ese lote que no lo podían vender porque ese aro de la Plaza de Toros es patrimonio arquitectónico de la nación, ni siquiera de la ciudad, sino de la nación, y le vendieron a Falabella, a los chilenos, y los chilenos están haciendo el Bol Plaza allí, ya están pasando la superficie. Y va a tener 5 pisos y va a tapar ese, y va a tapar también la vista de los farallones. Pero van a tener un problema, ¿no? Sí. Y es que a ellos se le hizo la modificación, en el consejo se le hizo la modificación porque no pueden pasar de cierta altura porque si no les hacen tumbar. ¿Y cuántos pisos entonces van a hacer? Creo que está entre 3 y 4, no recuerdo exactamente, creo que son 3 y 4, pero de ahí no pueden pasar por lo que estás diciendo. Ah, bueno, al menos eso ya es una ganancia. Noticia, ¿sí? Al menos eso ya es ganancia. Pero le digo otra cosa, ellos siguen emproblemados. ¿Usted sabe por qué llevan tanto tiempo construyendo? Uh-huh. Usted no puede contra la naturaleza, eso lo sabemos. Resulta que a raíz del río se inundó. Y toda la descarga que viene de la loma tiene un nivel freático muy alto. Entonces, las bombas que compraron para evacuar ese agua no
han sido suficientes, las de emergencia. Por eso no habían podido terminar de construir. Y exactamente le va a pasar lo mismo al bulevar, al hundimiento del bulevar. El día que ese río se le salga y esa bomba no dé, más de uno se va a ahogar ahí.